Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Raíces y Frutos. La pasada semana hablábamos de A Tribe Called Quest y su Love and Theory dentro de esos especiales en Raíces y Frutos llamado The Jazz Rap Files. Y esta semana volvemos otra vez al jazz del siglo XXI, a un disco que salió en el año 2019 y que a mí me impactó profundamente. Hoy hablamos de un artista que aporta nueva energía a la tuba, un instrumento olvidado durante mucho tiempo dentro del jazz y toda la música derivada del jazz. Un artista cuyo solo con la tuba puede variar y cambiar en un momento del Dixieland a las frecuencias vibrantes de la música moderna en el lapso, como digo, en un momento, en esto, en un latido. Hablamos de Theon Cross, una artista que toma muchos desvíos en su música a través del free jazz, el hip hop, el dub, el soul y otros sonidos de la diáspora afrocaribeña, de esa migración de los afrocaribeños hacia, sobre todo, Reino Unido, que también le ha venido a la nueva ola del jazz británico. De hecho, Theon Cross trabaja con muchos de esos exponentes del nuevo jazz británico, como Shabaka Hutchins, el batería Moses Boyd y la nueva sensación del saxofón Nubia García. Estos dos últimos muy importantes para el disco del que vamos a hablar hoy. En Falla, en este disco, que es el disco del que hablamos hoy, Theon Cross ejerce como frontman, trabajando con Moses Boyd y Nubia García como si fuera un trío de jazz durante la mayor parte del trabajo. Cuyos invitados, por ejemplo, Nathaniel Cross, el hermano de Theon, que toca el trombón, Wayne Francis al saxo tenor y Artie Sage a la guitarra eléctrica, hacen que se aborde el sonido que se aborde, sonidos más marchosos, más bulliciosos o meditaciones más tranquilas, más lánguidas. Cross y su tuba retumben como si fueran un tren subterráneo a través de todos los cortes, conectando y profundizando la sensación de interacción entre todos los músicos del disco, lo cual creo que es bastante importante para el sonido de este álbum. En Activate, uno de mis temas favoritos del disco, la tuba de Theon Cross conecta con Moses Boyd y su frenética conexión con la batería, al mismo tiempo que también ensombrece a veces un poco los ritmos de, podemos decir, de altos vuelos de Nubia García, esa nueva sensación del saxofón. Al final siendo los tres un complemento perfecto el uno para el otro a lo largo de toda la canción. Una canción, por cierto, con sabor a carnaval. La versatilidad de Theon Cross con un instrumento tan complicado como la tuba me parece absolutamente increíble. Tan pronto hace vibrar los baffles con un sonido que te embriaga, que te anima, que te llena de energía, como suena, por decir de alguna manera, a la sirena de un barco que se acerca en la niebla en una película de los años 30. Y de repente el disco puede dejar su tono frenético para entrar en un ambiente relajado muy propio del soul jazz. Soul jazz de dormitorio, sexy, relajado. Ese tema es Saya, es una de esas canciones que no te cansas de escuchar. Como digo yo siempre, es una de esas canciones con las que tienes que ponerte una copa de vino, sentarte, relajarte y disfrutar de la música. Junto con Activate destaco los temas Panda Village y Candace of Merrow, aunque he de decir que el disco entero me parece una auténtica joya de nuestro tiempo. Si bien la tuba era un elemento básico en el jazz en Nueva Orleans a principios del siglo XX, cayó relegado, cayó en el olvido en favor de otros instrumentos que hoy en día no se usan tanto en el jazz, como por ejemplo el banjo. Theon Cross dijo recientemente: "La gente subestima siempre la tuba. No están familiarizados con este sonido". Y en cierto modo esto le ha permitido más libertad para crear. Recorriendo otros géneros y generando sorpresa, Theon Cross ha rehecho la imagen de la tuba en el jazz y la ha moldeado a su antojo. Como siempre, os dejo vídeos aquí abajo, vídeos sobre Theon Cross, canciones del disco, vídeos en directo, etcétera, etcétera, un montón de información. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que os guste el disco de hoy. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a like y os suscribís al canal si no estáis ya suscritos o suscritas. Y si no os gusta, le dais a dislike, que para algo está ahí el botoncito. Nos vemos la próxima semana aquí en Raíces y Frutos con un nuevo disco, con una nueva reseña acerca de un disco de jazz del siglo XXI. Disfrutad de Theon Cross y su Falla, sed buenos, sed buenas y disfrutad sobre todo del jazz. Mi nombre es Javier Sabe y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Paz.